Buenos días, Ecomundo. Ojalá 4RD, jueves 18 de febrero del 2016. El 2016 avanza. Tras las caídas moderadas en las bolsas en el día de ayer, los parques europeos arrancaron con ganancias que a lo largo de la mañana fueron incrementándose y. Esto es importante porque se presentó una recuperación dentro de este mercado y por la tarde Wall Street había al alza contagiado por el signo positivo de las plazas europeas y el avance de los precios del petróleo y el buen dato de la producción industrial en los Estados Unidos que vamos a comentar y por las nuevas medidas de estímulo en China, así como que la espiral negativa del yuan eh, chino se frenó. Y al mismo tiempo el Banco Central Europeo reafirmó su apoyo a las economías de la eurozona. De manera que todos los indicadores, tanto el DAX de Alemania, el CAC de París, el FTSE de Milán, el Londres, el IBEX de España, pues tuvieron alzas todas por encima del 2%, entre 2 y 3%, más próximas al 3%. Mientras el índice Dow Jones se incrementó 1,6%, y el Standard Pool 500 1,7% y el Nasdaq 2,2%. Las ganancias en Wall Street sellaron un repunte de tres días, el más largo de hasta ahora en el 2016. Con esto el mercado ha recuperado casi la mitad de las pérdidas registradas desde el inicio del año. Y el índice Standard Pool 500 llegó a su punto más bajo el jueves pasado y desde entonces... Ha incrementado aproximadamente el 5%. En cuanto a datos macroeconómicos que influyen en los mercados, la producción industrial de Estados Unidos, que mide la producción en los sectores manufacturero, minero y eléctrico, se incrementó en enero a una tasa ajustada del 0,9% mensual. El dato se compara con la reducción registrada en diciembre de 0,7%. Es decir, una disminución importante eh, que operó en diciembre. Y la utilización de la capacidad instalada se incrementó hasta el 77,1%. La producción en fábrica tuvo un incremento de 0,5% en enero frente al mes de diciembre cuando hubo una reducción de 0,2%. Se esperaba que el crecimiento... De la producción en fábrica fuera solo de 0,3% y se aumentó a 0,5%. El índice de precios de producción, el IPP, se redujo 0,2% interanual en enero frente a la reducción de 1% anterior. Es decir, hubo una disminución de la reducción del índice de precios de producción, mientras que la tasa mensual de este índice subió un 0,2%. 1%. Es importante porque habíamos comentado que había habido cuatro meses consecutivos de desaceleración de la industria manufacturera, que era un elemento que estaba preocupando, sobre todo cuando vemos el caso de la eurozona que hemos comentado. Al mismo tiempo, se presentaron datos sobre la construcción de vivienda en Estados Unidos que se redujo en enero un 3,8% mensual. Y el número de viviendas iniciales quedó en un total desestacionalizado de 1.099 millones en el primer mes del año, el nivel más bajo desde octubre. Las solicitudes de permiso de construcción se redujo 0,2% hasta 1.202 millones desde una tasa revisada a la baja de 1.204 millones en diciembre. Es decir, que hubo una disminución en términos de la construcción y los permisos de construcción de viviendas, mientras que en la eurozona eh, se publicaron datos relativos a este mismo sector de la construcción, sufriendo una reducción de un 0,6% en el mes de diciembre, con lo cual, en este caso, hubo un nivel de crecimiento de esa disminución en el ritmo de producción. De manera que hay datos alentadores en el sector manufacturero y un nivel de caída en los índices de construcción. Y eso es una cosa que nosotros hemos ido haciendo en Ecomundo, eh, siguiendo las bolsas, pero siguiendo los indicadores reales de la economía global en todos sus aspectos y variables. Por otro lado, los ministros de energía de Qatar, Irak y Venezuela eh, se encontraron en Teherán eh, para reunirse con su homólogo iraní. Bihan Sanganef, para conseguir que el país se adhiriera al pacto que llegaron los dos mayores productores del mundo, Arabia Saudí y Rusia, además de Venezuela y de Qatar, que comentamos en el día de ayer. Y dentro de ese contexto, de esa reunión, mientras se anunciaba esa reunión en Teherán, en Irán, los precios del petróleo se incrementaron de manera importante. El petróleo de Texas se incrementó 5,6% hasta 30.73 y el petróleo del Brent se incrementó 6,9% hasta 32.77. Irán exporta alrededor de 2,5 millones de barriles diarios de crudo. Antes del 2012, ese era su nivel de producción, 2,5 millones. Y con las sanciones, la producción cayó a 1,1 millones. De manera que ahí hay un espacio de 1,4 millones, que es el objetivo que quiere Irán cubrir en el mercado. De manera que ellos en primer lugar quieren sumar 600, después 200, hasta llegar el millón en un año. Y si hay un desbalance de 1,7 mayor de sobreoferta que demanda, más ese millón de Irán, pues ahí es donde está el tema del de debate dentro de la OPEP y los no OPEP para llegar a un acuerdo, por lo cual muchos analistas se presentan un poco escépticos en el corto plazo y ven más perspectiva de aumento hacia finales de año y principios del 2017. Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro en el día de ayer anunció nuevas medidas, dentro de las cuales un aumento de la gasolina de 95 octanos, de un 6.185%. Por supuesto, la gasolina no se aumentaba desde hace 20 años y tanquear una jipeta en el caso de Venezuela, pues costaba prácticamente nada y hace tiempo que era necesario equilibrar para justificar esa medida. Habría que ver cuál es el impacto de ese retardo tan grande y de esta economía con tantos subsidios que no eh, se ajustaron dentro de un esquema presupuestario eh, coherente. Al mismo tiempo, anunció una devaluación de la moneda desde 6,3 a 10 bolívares por dólar, mientras México Recortó una, por segunda vez consecutiva el gasto público en unos 7 mil millones de dólares, un 0,7% del PIB, y subió medio punto sus tasas de interés hasta colocarlas en el 3,75%. Y es que México continúa así elevando sus defensas ante el vendaval cambiario. Y es que el peso rozó la semana pasada la barrera psicológica de los 20 dólares. Y el desplome petrolero, sobre todo porque Pemex, la empresa estatal, financia gran parte de los recursos presupuestarios en el caso de México, que es la segunda economía de América Latina y que hasta el momento, con estos últimos desplomes, es cuando viene a marcar una situación. Más eh, crítica, dado que está en la órbita del crecimiento de los Estados Unidos y no había sentido tanto el impacto. Ya hemos visto el caso de Venezuela con medidas similares de reducción del presupuesto, de los gastos y otro tipo de medidas que hemos comentado en Ecomundo. Por otro lado, los analistas de Morgan Stanley sostienen en un informe que la turbulencia que se están viviendo en los mercados financieros desde finales del año pasado no son el reflejo de una recesión económica, sino que más bien estas incertidumbres en determinados países y las dudas sobre algunos mercados financieros son los causantes de la fuerte, la fuerte corrección del mercado de valores. Sin embargo, para estos analistas, esta caída en las bolsas no está anticipando una nueva recesión económica. Esa es la hipótesis. Hemos discutido en qué casos ha habido una, un impacto de esta previsión de los accionistas que actúan de manera individual y sujetos al miedo, al pánico, a la incertidumbre y a una serie de factores eh, diferentes. Y es demasiado pronto para ellos para definir si esta es una opinión demasiado optimista, es decir, este escenario de que no adelanta la posibilidad de una recesión, y lo hemos conversado en Ecomundo en diferentes escenarios, ellos dicen que no saben si esto es un escenario demasiado optimista. Pero la visión del informe principalmente es que la reciente corrección de los mercados de acciones no se debe a miedo sobre la economía, sino que es el reflejo de las incertidumbres financieras y de algunos de sus contactos. Por supuesto, hay que tomar en cuenta el hecho de que incluso en el día de ayer el mercado estaba revisando cuáles eran las implicaciones de las actas de la Reserva Federal de Estados Unidos, que recientemente celebrada, y cómo se muestra una división entre los diferentes componentes del Comité de Mercado Abierto de la FED. Y esto es un indicador de que realmente hay cierta incertidumbre. En cuanto a la solvencia de la banca, por otro lado, una de las principales preocupaciones en Europa en las últimas semanas que han sido los bancos, estos analistas entienden que los ratios de solvencia son buenos y el sistema financiero europeo ha mejorado su solvencia de forma significante desde la crisis, gracias a una combinación de reestructuraciones, ventas de activos e incrementos de capital. Aún así, algunos bancos muy importantes para Europa como el Deutsche Bank, el Unit Credit, el HSBC de Londres, el, el Santander, el BBA, necesitan hacer más para lograr unos niveles de capital estables, tras la aprobación por parte del Banco Central Europeo de los nuevos requisitos. A pesar de esta debilidad, la situación actual, de acuerdo a este análisis de Morgan Stanley, no está anticipando una nueva crisis económica que lleve a una recesión. A veces los mercados de acciones sufren fuertes como correcciones o sobrereaccionan ante determinados escenarios. Y este es otro de los temas que se está tocando. Es decir, si hay una sobrereacción frente al tema de la desaceleración de China, ¿y qué impacto podría tener esto? Y no siempre una fuerte corrección de los mercados de valores ha anticipado una recesión económica. En algunos casos sí, como hemos explicado en Ecomundo. Pero lo que se plantea es que el pleno empleo en los Estados Unidos eh, va próximo, cuando la reducción a 4,9%, y hay algunos indicadores que van en esa dirección. El tema a, a preguntarse es, ¿quién será la locomotora si los países emergentes que ya juegan un rol sumamente importante en términos del de incremento de la economía mundial, mientras las economías desarrolladas están empantanadas entre un crecimiento entre el 1 y el 2%, y no pasan de ahí. Y hay un lento crecimiento que está acompañado de una tendencia a la, a la deflación, y en el caso de Europa, a excepción de Inglaterra, los indicadores de desempleo todavía siguen bastante altos. De manera que todos estos elementos marcan una serie de factores y sobre todo el hecho de que todavía no ha habido una corrección sobre algunos elementos de conflictos que se han venido planteando en Oriente Medio y en Asia de manera creciente que en un momento dado pudieran impactar sobre los mercados. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. Cita cultural, no le cambie.